la tarde con 4 minutos, estás escuchando las noticias de León a través de la FM, de tu frecuencia modulada. Mi nombre es Joel Hernández, locutor, y le damos bienvenida a este espacio. Les saludo y le agradezco la preferencia. Mantente en contacto en nuestro WhatsApp 477-383-0271. Tu opinión es muy importante para nosotros. Vamos a inicio con la información que te preparamos esta tarde. Renuncia de secretario de Hacienda no afectará a Guanajuato. Suman 14 bajas de funcionarios en los primeros meses de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Dan luz verde para capturar al exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Ley de frijoles pasará 4 años en la cárcel por atacar a mujer con cuchillo en Estados Unidos. La tarde con 4 minutos y este espacio informativo. Se terminó el periodo de sesiones de la Comisión Mixta Tarifaria. Concesionarios y miembros del Ayuntamiento de León pues ya aprobaron el aumento de las tarifas del transporte público al menos de 3 años en el público del último ajuste. Los detalles los tiene Gamaliel Reyes. Ay, esto ya no tienen vergüenza. Buenas tardes. Pues tal como ya las sesiones de la Comisión Mixta. Buenas tardes, adelante. La aprobación de este nuevo incremento al público en León, luego de varias discusiones que hubo al interior de estas comisiones, se ha determinado que el aumento a la tarifa general en efectivo será de 1 peso, es decir, para todas las personas que pagan este servicio con efectivo ya no costará 11, sino 12 pesos el transporte público. Para los usuarios que utilizan tarjeta de pago bus, ahora costará aproximadamente 11 pesos y 5 pesos con 20 centavos para las tarifas preferenciales. Recordemos que en un inicio los transportistas solicitaban un aumento de aproximadamente el 20%, 26%, que ya de manera redondeada pues equivale a prácticamente un aumento de 3 pesos, es decir, buscaban que la tarifa general en efectivo fuera de 14 pesos, sin embargo, los representantes del ayuntamiento y el director de movilidad rechazaron esta propuesta y solicitaron que se dieran estos aumentos que acabo de comentar. Es importante señalar que no quiere decir que el día de hoy cueste eso del transporte público, todavía falta y esta propuesta suba el día de mañana a la sesión del ayuntamiento en donde ya todos los integrantes del cuerpo edilicio leonés estarán votando esta propuesta. Con la mayoría panista que se tiene en el ayuntamiento y la representatividad que había dentro de la Comisión Mixta Tarifaria, es prácticamente un hecho que así van a quedar las tarifas, y se ha mencionado que esto podría aplicar aproximadamente para el mes de septiembre. Cabe señalar que ha habido manifestaciones en contra en ambos sentidos. ¿A qué me refiero? Ya hubo representantes de algunos partidos políticos como Movimiento Ciudadano, quienes han rechazado que se haga este aumento de 1 peso a la tarifa del transporte público, al mencionar que esto afecta el bolsillo de los leoneses, sobre todo de las familias con mayores necesidades. Pero por el otro lado, Sergio, los empresarios del transporte público aquí en León se dijeron en contra de que únicamente aumente 1 peso y no se aprobara la propuesta que ellos habían hecho de casi 3 pesos, como lo había comentado hace un momento, e incluso en voz de Daniel Villaseñor, el presidente de los transportistas coordinados de León, ha mencionado que pues estarán buscando y no dejarán, no quitarán el dedo del renglón en el sentido de indexar la tarifa para que ésta se vaya ajustando de acuerdo con las fluctuaciones en los costos del combustible, refacciones y salarios. Todos estos conceptos que ya en algún momento ellos habían mencionado y que no se comprometen a que pudiera haber mejoras en la calidad o de las unidades en el transporte público aquí en León. Y esa es la información que se tiene hasta el momento. Falta ver las reacciones que se generen mañana en el ayuntamiento y ver si existe la presencia de activistas, miembros de otros partidos que hagan presencia en la sala de cabildos de la presidencia de León para manifestar su rechazo a esta decisión que ya prácticamente está tomada. Perfecto, Gama. A decirse también que nos comentan las cosas. Ya está anunciado. Será 1 peso y el ayuntamiento pues no tiene vergüenza. Y mañana manifestaciones que se puedan dar, en algunas en contra del aumento, como sigo en la información. También ya es un hecho. 2 pesos más 10 pesos son 12 pesos en la sesión de ayuntamiento.
tiene que seguir para seguir la regla municipal, pero pues mayoría de la sesión de ayuntamiento mañana, quienes decidirán mañana la nueva propuesta de un peso, pues fueron representantes del PAN y de movilidad también, Felipe Moreno Cortés. No tienen vergüenza, y según mañana no tienen, contrario del Bimbo y del tarifario. Perfecto, Gama, buenas tardes. Así las cosas aquí en el municipio de León, en la tarde con 9 minutos. Y mira, el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo calificó como sorpresiva la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Ya presencia ya se esperaba en Guanajuato para este viernes. Señaló Diego Sinué que la renuncia de Ursúa es lamentable porque era un hombre que sabía del tema, ya que le hace falta al gobierno federal, lo dijo el gobernador. Son personas con experiencia y capacidad. El gobernador reafirmó que la renuncia fue sorpresiva, que se esperaba como la presencia del secretario el viernes en San Miguel de Allende, a donde acudiría todos los secretarios de Hacienda en todo el país. Dijo que ha sido una baja para el entendimiento federal y confió que el nuevo secretario, bueno, exista la comunicación que había con Ursúa. Y aunque creo que la perspectiva del análisis y la opinión de toda la mayoría en redes sociales del nuevo secretario, perdón, una sumisa con la mirada perdida, y esperemos que exista este nuevo secretario, tenga las cosas presentes y necesita el país, y el próximo viernes vamos a estar en la cobertura, por supuesto, allá en San Miguel de Allende. Una semana de que arranque el sitio escolar 2019 y 2020 en Guanajuato, solo ha llegado 2,400,000 de textos gratuitos de los más de 8 millones que se necesitan. Así lo señaló la secretaria de Educación en Guanajuato, de los 8 estalantes, quien dijo que se confía el resto llegue antes del 26 de agosto. Así lo prometió la secretaria de Educación Pública. El primer paquete de libros en Guanajuato, que es cerca del 6% del total, y se tuvo que ir a recoger a Querétaro, pero el compromiso de la Secretaría de Educación Pública es que los demás llegarán a tiempo para iniciar con las clases. Iniciemos. La primera porción que nos comprometieron llegó, fuimos a recogerla a Querétaro, ya está aquí, ya está distribuida, y de la segunda porción estamos esperando la fecha que nos avisen que van a empezar a llegar. Esos van a llegar directamente a Guanajuato. Bueno, pues una sí señaló que era un plan D donde solicitan que los alumnos que ciertos grados presten sus libros a los que ingresan a ellos, con la finalidad de que todos los niños puedan tener un material completo. Mira, la Secretaría de Seguridad Pública en el estado informó la detención de 3 sujetos acusados de haber herido a integrantes de la Guardia Nacional. Los reportes los tiene Francisco Rocha. Adelante, Francisco Rocha, buenas tardes. Sergio, muy buenas tardes. Te comento que la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó de la detención de 3 sujetos que fueron acusados de presuntamente haber herido a 2 integrantes de la Guardia Nacional aquí en Pénjamo. Así lo señaló el titular de la dependencia estatal, Álvaro Cabeza de Vaca, quien mencionó que José Jaime, Julio y José Germán presuntamente forman parte de una banda delictiva que opera entre los límites de Michoacán y Guanajuato. Las autoridades aseguraron 8 armas largas, 202 cartuchos, una granada, 6 chalecos antibalas, una placa y 3 vehículos. Te comento, Sergio, que los elementos de la Guardia Nacional fueron heridos el pasado fin de semana cuando atendieron un reporte en la comunidad del Infiernillo, aquí en Pénjamo. Las autoridades estatales ya señalaron que estos 2 elementos ya están fuera de peligro. Hasta aquí mi información. Un saludo a todos. Muchas gracias. Las cosas con estas personas que atacaron a los elementos de la Guardia Nacional. La tarde con 13 minutos. Momento de escuchar un avance de la información delictiva con Ricardo Preciado. De saludarles, de estar con ustedes, aunque sea un minutito ahorita, y más adelante, pues todos los detalles, ¿no? Pero bueno, en los deportes, en el avance del día de hoy, ¿qué platicaremos? Bueno, tema de los Esmeraldas de León, hoy tendrá partido amistoso contra los Diablos Rojos de El Toluca. Además, nos pasamos con los Bravos de León, porque ayer sorprendieron y vencieron a los Acereros con un juegazo que se mandó Yasutomo Kubo, el
pitcher que abrió y que casi le faltó cerrar, pichar a la novena entrada. Bueno, platicaremos de estos detalles. Nueva franela de los Bravos. Hay movimiento en el roster también de la novena leonesa. Es algo que de verdad le hacía falta, le urgía al equipo. Cambios, una sacudida fuerte. Y eran ya 12 derrotas que llevaban en hombros, únicamente 3 victorias. Eran números muy pobres. Es por eso que llegaron más cambios con los Bravos de León. Para finalizar, y obviamente tenemos más temas, únicamente una probadita, pues ya se filtró la playera de las Chivas, ¿sí? Ya está en las redes sociales, la estaremos narrando y platicando con ustedes. Si a usted le gustó o no le gustó, si usted es Chiva hermano, pues bueno, le estará interesando esto. Más adelante con más detalles, Checo. Saludos a todos allá en cabina. Información puntual. Y verás, en la voz de los expertos en MBS Noticias, León. En la tarde con 15 minutos está escuchando las noticias de La Mejor León y Guanajuato y de la frecuencia modulada. Y regresando del corte, atacan domicilio con más de 100 balazos en La Pasión y mueren 5. Suman 14 bajas de funcionarios en los primeros meses de la Cuarta Transformación. Dan luz verde para capturar al exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Lady Frijoles pasará 4 años en la cárcel por atacar a mujer con cuchillo en Estados Unidos. Mi nombre es Joel Hernández, locutor. Mantente en contacto 477-383-0271. Vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos con más información del municipio. Mantenerte bien informado en Noticias León, Guanajuato. León. El corte es pequeño, no se mueva. Regresamos con más información. Una sola caída. Datos curiosos del universo luchístico y las mejores ofertas de UNEFON. Todos los jueves a las 7 de la tarde, aquí nomás, en La Mejor FM. Mano a mano, presentado por UNEFON. Habla Claudia Ruiz Massieu. La renovación del PRI va en serio y es de fondo. Tú como militante puedes tomar las decisiones más importantes. Si quieres participar en la elección de dirigencias o ser consejero político, tienes que estar inscrito en el padrón. Visita tu comité estatal o municipal, verifica tus datos y actualízate. En esta renovación te necesitamos. Soy Claudia Ruiz Massieu y yo me apunto con el PRI. Mensaje dirigido a militantes del PRI. Atrévete a probar un plan Movistar. Bajamos el precio de 299 pesos a tan solo 219 pesos. Con 4 gigas para navegar, más 2 gigas adicionales para ver YouTube y Netflix. Además, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Uber y Snapchat ilimitados. Aprovecha y llévatelo ya. Más detalles en movistar.com.mx/IFT/218414. Avanzamos con el programa de seguridad ciudadana. Ahora hay más seguridad con los 15 centros de atención a víctimas. Encuentra la ayuda que necesitas más cerca de ti. Consulta su ubicación en www.león.gov.mx y ante cualquier emergencia acude a tu centro más cercano o llama al 911. León cada vez mejor. Gobierno municipal. Mira, al frente, creo en ti. Regresamos del corte comercial, bienvenidos. Mira, vamos a dar un paso informativo. Bueno, pues mañana pues esperemos ya la sesión de ayuntamiento y la tarifaría del transporte urbano. Bueno, pues hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Nos vemos en punto de las 2 de la tarde mañana. Muchas gracias.